Hoy es el turno de hablar de una fragancia, un flanker, ya que supongo que ustedes ya saben cuál es de esta casa española Zara. Sí, señores, se trata de esta Vibrant Leather Bogos, un lanzamiento del año 2021, hace 2 años, hace un poco más de un año, casi, no, un poco como un año que me llegó, un obsequio de un primo estas dos fragancias. Obviamente aquí en Colombia ya se puede conseguir en los almacenes de Zara. Y pues si ustedes quieren saber cómo me fue usando esta fragancia, los invito a que se queden viendo este video. Realmente no es mucho lo que he usado. Ustedes pueden darse cuenta ahí, por lo menos un 20% de ellas, de sus 60 mililitros. La botellita azul, un traslúcido, letras amarillas. Bueno, muy bonito la tapa, el tema del atomizador, el cuello, todo me gusta. El frasco es muy bonito, bonito ese tema para la colección, está muy bien. Fragancia lanzada en el 2021, un flanker. Ya de los tantos que hay de las Vibra Leather, ¿no? Las notas que declaran también, igual que con esta Vibra Leather, es no son muy, muy poquitas. Van a declarar por lo menos en la salida únicamente bergamota. Yo supongo que hay más cítricos por ahí. En el corazón, la piña, eso sí, bastante. Yo creo que está muy bien. El corazón de esta fragancia es muy notorio, esa piña. Y finalmente en el secado, la base, vamos a encontrar lo que son maderas y el cuero, al igual que en la Vibrant Leather clásica. Hablando del secado a ras de piel, es una fragancia que se mantiene dulce, muy cremosa. Ahí es donde yo digo que debe haber más notas. Yo de pronto podría afirmar de que ahí por lo menos tal vez sea ámbar, tal vez sea algo de sándalo, pero se siente algo muy cremoso. O hasta cedro, pero todo entre sus maderas, pues es que habla. Yo les nombré las maderas, pero realmente es cedro. Lo que declaran como tal es cedro, y sí hay cedro, pero yo diría que de pronto hay algo más. De pronto una madera algo dulce como el sándalo. De pronto sí hay algo de sándalo que también ayuda a aportar algo de cremosidad. Por eso yo dije maderas y no especifiqué que el cedro. Pero lo que declaran como tal, cedro. Entonces la salida algo dulce, una crema dulce, es algo muy cremosito dulce. Y que es una fragancia que, bueno, hablando por lo menos en duración, en mi piel dura unas 6 horas aproximadamente a ras de piel. Es una fragancia que pensé que duraría un poco más, pero esa es la sensación. Es una fragancia que había usado de vez en cuando por puro fetiche, pero que ya a la hora del té de usarla en forma en el trabajo y aquí en la casa, pues fueron 8 días, realmente no fue mucho de los días que la usé así seguido. Deliciosa la fragancia, gusta bastante y es una fragancia que recuerda muy, pero muy claramente lo que es la, hablando de Paco Rabanne, la Black XS o Black XS y la Black XS Lexer, ese flanker. Es como recuerda estos dos tipos de fragancias, sobre todo la Lexer me parece a mí. Por el tema de la piña, no es una piña ahumada como se vería de pronto tipo Aventus, no, es una piña dulce, cítrica, fresca. ¡Wow! Una salida espectacular, me encanta, me encanta. De verdad que recuerda ese ADN, Black XS, Lexer, uff, muchísimo más. En fin, entonces una salida muy cítrica, con un dulce muy punzante. Bastante la piña, por lo menos se va a sentir desde la salida, porque como les dije, por lo menos unas 6 horas a ras de piel, proyectando por lo menos la primera hora, hora y media, proyecta bastante, bastante. Y desafortunadamente, después de eso empieza a recogerse hasta hacerse una burbuja muy unipersonal y quedando finalmente a ras de piel. Pensé que esta fragancia de pronto sería un poquito más potente, pero realmente no es así. Es un agua de perfume, sí, pero realmente creo que le falta un poquito más, o que por lo menos hay otras que se las lleva. Hablando de aguas de perfume, listo, aromáticamente es una fragancia que gustó bastante. Uf, o sea, no encuentro público
que no le haya gustado, por lo menos hasta el momento no encontré una fragancia que por lo menos para el público joven, jovial, va a gustar bastante. Ideal. Está muy buena para una fiesta, para el antro está chévere. Entonces, jóvenes de 15 años en adelante la pueden usar, creo que sin ningún inconveniente. De pronto, ya para una nariz muy madura, 40, 45 años en adelante, de pronto ya no la vea tan agradable. No va a ser tan fácil. Es más fácil para chicos en adelante. Por lo menos en ese gran rango de edad que les dije. De verdad que puede llegar a ser adictiva, sí. Ojo, porque de pronto si abusamos de las atomizaciones, los primeros 30 minutos, casi la primera hora, puede ser en sitios cerrados, agobiante, y más si estamos con más personas, de pronto podría llegar a ser molesta, eso sí. A pesar de que sale por lo menos los 15 primeros minutos, sale muy fresca, pero después se va volviendo una fragancia un poco más cálida. Creo que hay más notas de fondo. Entonces la piña no va solita. Hay algo que de pronto poco a poco la hace ser un poco más cálida. Y debe haber algo dulce que muy, muy punzante. Hay algo que de pronto no me guste mucho la fragancia. Y es el tema de lo artificial. Creo que es esa fragancia que de pronto al principio sí sale. Por lo fresco sale algo natural. Se percibe algo natural. Pero poco a poco va sintiendo esa parte. No sé, una parte. Esa parte cremosa precisamente. Y una parte que te dice que esa fragancia lleva bastante materia prima sintetizada, sintética. Sin embargo, recordemos que las mismas que les mencioné de Paco Rabanne son muy sintéticas. Entonces, hay notas que definitivamente siempre van a ser artificiales. Por más que no quisiéramos, se van a encontrar así. De todas maneras, es muy económica. Yo creo que les dije en el video anterior de la Vibra en Leer que ese dúo se consigue por lo menos aquí en Colombia en creo que en 119 mil pesos puntualmente. Las dos fragancias, dos versiones de 60 mililitros. Entonces creo que aguas de perfume las dos. Vale la pena. Hoy en día pues la perfumería está carísima. Bueno, todo está carísimo. Entonces creo que es un buen precio para usar dos fragancias y de colección. Muchísimo más, creo que está bien. Bien, que es un buen obsequio. Sí, esto creo que es un buen, que haría un buen obsequio para un padre, para el hermano, para el hijo, para el amigo, hasta para el jefe. Creo que es un buen obsequio, un buen regalo. Amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Recuerden, esta es la Vibrant Leather Bogos, la versión Bogos lanzada en el 2021. Un abrazo gigante, se les quiere y bueno, hasta un próximo video. Adiós.